¿Tienes allergy pills? ¿Tú qué prefieres? ¿Un blanco, un mexicano o qué era? Hi guys, welcome back to my channel. I have my boyfriend Miss Angel here today because we have a very exciting video. So we're doing the gender predictions. ¿Qué va a ser, Luis? Yo, que va a ser mujer. So I wrote this in English so that way if you don't speak Spanish, you can still follow along. But we will be speaking Spanish just so our family can watch the video and also be able to understand it. And yeah, have fun with this game. So, vamos a circular los síntomas que yo he estado sintiendo y hay unos para Luis Ángel también. Básicamente es para mirar... ¿Qué va a ser? Dizque, ajá, ¿qué va a ser? ¿Mujer o hombre? Yo la verdad no creo en esto porque he tenido conversaciones con diferentes personas y cada quien me ha dicho que... Es un enredo. Ha habido unas que tienen... síntomas de hombre y tienen una mujer, o sea, eso es, puede ser de cualquier manera. Depende de la persona. Yeah, so I don't really, I don't know, we're just doing it for fun. So, yeah, what marker do you want to use, babe? I knew he was gonna pink. I mean, he was gonna pick pink. Okay, so aquí tenemos las primeras preguntas. Yeah, can you guys see? Sorry if it's too small. But... hopefully you guys can see. And then we have another one over here, a little one, with the last ones that we're gonna be doing. Thank you, Amy. Es el pizarro. Okay, so, vamos a empezar con la primera. Le vamos a circular si es la respuesta está bajo el renglón de un hombre y si está bajo de una mujer. Entonces Luis Ángel le va a circular con el plumón rosita. Okay, so, Chinese calendar. So yo ya hice el Chinese calendar. Well, Andrea actually did it. I think it was Andrea. Ah, oh, yeah, I did it. Yeah, sorry. Pero básicamente es tienes que poner tu edad y luego tienes que poner el mes que según hiciste al bebé. Y es ahí donde te dice si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y salió que va a ser hombre. Muchas personas siempre se van a lo que dice el calendario chino. So, I don't know, me perdonó. Le voy a poner un corazoncito. Ok. So, the boy has 1 point. Ok. So, la siguiente pregunta. So, básicamente es si el latido del bebé es más que 140. Es mujer. Sí, si es bajo, menos que 140, es hombre. Y sí, baby, fue... No sé, fue... Ajá, 170. It was 170. No, baby, over here. You can circle it. You're gonna circle it. Circle? Yeah, circle the 140. Oh, okay. 140. Okay, perfect. Okay. So, la siguiente pregunta, ¿cuál es? Cravings. Okay, cravings. So, si ustedes me conocen, saben que a mí me gusta lo salado, me gusta lo enchiloso, me gusta todo lo picante, pero... Not this time. Not this time. So, he estado queriendo dulce. Sweets. Yep, I've been craving nothing but sweets. I miss Tapatío. I miss Mr. Tapatío. But then you're craving Tapatío then? No, like, I miss it, but I don't want it because it burns my stomach. But you crave it. No, I don't want it. I don't want it. I miss it, but I don't want it. The sweetness makes me happy. Like, lo dulce me hace feliz, por eso quiero consumir dulce. Me too. Okay. Siguiente pregunta. Morning sickness. So, ¿cómo se dice en español? Mareos en la mañana, ajá, náuseas en la mañana. So, no sé,
Pues porque sí, al principio sí, sí me dieron. Poco. ¿Ya? So, si no comes, sí. So, en cuanto me despertaba, tenía que comer rapidito, porque si no, me daba náuseas. So, eso ya es, ¿no? Yes, I guess, because even now, like, if, like, I'll still feel a little bit sick here and there, and then I'll have to go throw up, so, I guess we'll put a yes. Okay, ¿sí? So, dad's weight, el peso del papá. ¿Qué no has pesado? I haven't weighed in a long time. Yo siento que has, yeah. No has subido, no. Siento que estabas un poquito más chonchito antes. So losing weight? Que hoy. You're working a lot, that's why. Yeah, I guess we'll do maintain. I mean, you've been losing instead of gaining. Because you haven't been gaining, so I guess we'll do maintain. Oh, that's good. Okay. Ay, no, a veces que se le pasa la mano ahí con los sweets, but it's okay. Okay. Okay, next one. Mom's emotions, moody or happy? So mis emociones, feliz o gruñona? Baby, be careful. I don't know, I feel like you're more feliz than before. Yeah, so honestly, I feel like at the beginning I was very moody. Yeah. Because siento que al principio sí estaba un poquito muy gruñona, ¿cómo se dice? Sí, pues como más de mal humor. Ajá, estaba un poquito más de mal humor. Pero siento que era porque todos los cambios que estaban pasando en mí, en mi cuerpo. Estaba cansada, tenía náuseas, tenía que siempre estar comiendo. So, okay. Yeah. Mm-hmm. I feel like I am a lot happier than before. Okay. So, la siguiente. Ajá, skin. My skin. La verdad siento de que sí está un poco reseca. Sí. Nunca he estado oily, pero siento que no estoy glowing. No so, siento que estoy brillante. Problems? Yes, problems, sí. Pero you don't get them like pimples o sí? No, yes, I've gotten pimples. But here's the other thing too. I don't know if I've been getting pimples because we have to wear the mask at work. No sé si me están saliendo los granos porque tengo que usar la máscara en el trabajo. So, el sudor, el vapor, todo eso. Pero sí, no estoy glowing. I don't feel like I'm glowing. Headaches. Headaches. Yes, I have headaches. Especially at the beginning. Sí, he tenido dolores de cabeza. You can show them, maybe. Así va la cosa. Así va, así va. Okay. Vamos ganando. ¿Cuál sigue? Caring. Oh, by one. Cuatro, no, tres y cuatro. Ah, tres y cuatro. Caring. Yeah, am I caring high or am I caring low? I think it's kind of low. I think it's kind of low too. I think it's like aquí abajo. Lo siento, te estaba diciendo el otro día, ¿verdad? De que se sentía abajito. Okay. No. Dreams. Dreams. Okay, so sueños. El que sigue, el que sigue que está aquí, sueños. ¿Eso quiere decir si has soñado cosas? No, y si es si has soñado mujer o si has soñado hombre. Oh, ¿qué has soñado? Mujer. ¿Tú también, verdad? Pues sí, varias veces. Do you want to do the little heart right here? Sí, hemos soñado mujer, los dos. Su mamá también ha soñado mujer. Y mi mamá ha soñado hombre. Aww. Es un corazón muy gordito. It's cute. It looks like a little circle. Good job, baby. You tried. Tiene colesterol. Okay, next one. Sleep inside. Sí, el que sigue. ¿De qué lado? ¿De qué lado estaba durmiendo antes que me forzaras a dormir del otro lado? Pues del lado derecho. Yes. Yes. Ahora estoy durmiendo al lado izquierdo porque leí que es mejor para el bebé dormir al lado izquierdo. Pero si fuera por mí, dormiría al lado derecho. So that's another girl. Así va el show. So eso es como se mira en este pizarrón. Tenemos otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mujeres. 1, 2, 3, 4 de hombre. Ajá, 6 puntos para posibilidades. Para mujer, ajá. Y 4 para hombre.
Katie, let's do the other one. No, vamos a seguir con este de acá. Me colgué la cadenita porque vamos a hacer la cadenita ahorita. De Carmen. De Carmen. De Carmen. Ok, ajá. So, esas son las preguntas para el siguiente pizarrón. So, heartburn, acidez, agruras. Yes. Yes. Mucho. Ese ha sido, se me hace que el síntoma que más me ha incomodado. Por eso no puedes comer spicy. Por eso no puedo comer spicy. Enchiloso. Uh-huh. Belly. Wide or round? I don't know. You don't have a belly. Ya tengo, ¿cuánto vi? 4 months. Voy a tener, ajá, ya terminé los 4 months. Ya empezamos el quinto. Voy a tener, ahorita es domingo, el miércoles voy a empezar la semana 19. Yeah, I'm pretty small. Okay, so redonda, okay? Oh, wide or round? I can't see with this dress. I feel like it's more round. Porque si fuera wide, estuviera todo acá, ¿no? Y siento que es más round aquí en el ladito. Let's say it was round. Yeah, okay, so that means wait. So it's más round. It's más redonda que wide. How do you say that? Qué ancho. Next one. Hair growth. Hair growth. Siento que se me ha estado cayendo el pelo. Siempre. No siento que me ha estado creciendo rápido. So slower or faster? It's slower, because it's not growing. That's for sure. Right now. Siento que me estoy quedando pelona. La familia de él tiene mucho pelo, por eso sé que es otro mito, ¿verdad? De que según si tienes agruras, te va a salir con mucho pelo, pero es nomás un mes. It's not true. It's not always true. A lot of people, so I was saying on my Instagram story, estaba diciendo en mi Instagram que tenía muchas agruras y que veremos que salga con mucho pelo, o que estaban diciendo que iba a salir con mucho pelo. Y muchas me dijeron que los bebés de ellas salieron pelones. ¿Eh? Y que tuvieron muchas agruras. So, pues cada quien es diferente. Yeah, tuvo sí. But his family does have a lot of hair. Ring test. Yeah, so ring test. Es este. Oh. Es de la cadenita. Como el de la aguja, ¿no? Sí. So no tengo. Bueno, vamos a usar esta. No sé si funcione, pero es un corazoncito. It has a little doggy paw. My coworker actually gave me this cute little necklace for my birthday. I don't know if you guys can see. Pero básicamente lo que va a hacer Luis Ángel, me voy a ir a acostar en el sillón y Luis Ángel la va a tener arriba de mi estómago. Si va en un círculo, es niña. Si va así en una línea, es hombre. So vamos a ver. Y luego so después... Vamos a esperar esa, ¿no? So we can... Sí, ahorita ya, bebé, porque después vamos a hacer la de Spoon or Fork. Oh, okay. Ajá, ahí mismo en el sillón. So, después de esta, vamos a hacer, ajá. Sí, so, básicamente, ahorita les explicamos cuando lleguemos a esa, pero ahorita vamos a ir al sillón para que Luis Ángel me haga la cadenita. ¿Qué? Okay. Let's head to the couch. Nomás lo vas a poner arriba de mi estómago y se va a empezar. Ajá, solo se va a empezar a mover. Sí, solo va a empezar a mover. Sí. No creo. Esta no va a jalar. ¿Por qué? Porque está flat. ¿Tiene, por eso tiene que ser un anillo? No va a dar vuelta. ¿Por eso tiene que ser un anillo? Ok. Ok, then here. Take off the thing so you can take it off. Le vamos a cambiar, le vamos a poner un anillo. ¿Te vas a acostar aquí? Sí, ya me voy a acostar. I need a pillowy. I'm just kidding. This one, no? Okay. Well, maybe do it that way so they don't see my underwear. Like this? Oh. My shoes. Okay. No le hace que esté con ropa. What? Yeah, it doesn't matter. Okay. It can be like this. Entonces nomás lo voy a poner arriba de tu ombligo. Sí, en arriba de mi tummy. Like right here? Ajá. Y sin moverlo. O sea, no, lo detengo solo. Sí, sí. Solo se va a detener, solo se va a mover. Close? Like, how far? Man, you're getting too technical. Oh, sí, ¿qué te ahí está bien, ahí está bien. Okay. Ahí. Maybe, ahí.
muy lejos. Ok, acércalo. What is it, tío? Voltea los ojos. Birdie, huh? Well, it's not swinging. Unas personas. Circles. Okay, then. Yeah, so, se está moviendo en círculos. What we can do, Tui, look at me. It's right here. So, unas personas también han hecho lo de la mano. So, lo vas a pasar por cada dedo y después lo vas a detener arriba de mi mano. Sí. Ajá. De cada dedo. No me toque. Más despacito. Lo tienes que bajar hasta abajo y... ¿Así? Ajá. ¡Puta! Pues anda es que borracho está ahí, está el está Trevor. Eso. Yeah. Aunque otra vez. Hágala bien. Me, that's all I can do it. Going to me. Lisanne todavía está tratando. Dice, conmigo no se mueve. Le digo, es que no estás pregnant. No estás preñado. ¿Qué? ¿No se mueve nada? No. Yo lo hice ahorita y sí empezó a hacer círculos, ¿verdad? Sí. El que sigue va a ser el último. Luis Ángel, le voy a dar una cuchara y le voy a dar un tenedor. Y él los va a poner abajo del sillón. Y luego yo, cuando yo regrese, me tengo que sentar en uno de los dos. Y según en donde me siente, es lo que vamos a tener. A my breath, baby. La mamá de Andrea ya me lo hizo. ¿No sé? Ya. Yeah. La madre. Y les dejo saber qué es lo que salió después de que Luis Ángel lo haga, ¿ok? So, here you go, baby. Voy a ir al otro cuarto. ¿Entre cuáles? Entre estos dos, ¿verdad? Sí. Entre los dos primeros. Ajá. Ok. So go ahead and let me know when you're ready. Ready? Sí. Significa una niña. So, cuando lo hizo la mamá de Andrea, yo me senté en el tenedor. ¿Sí? Ajá, me senté en el tenedor, eso significa que según iba a ser niño. So, ahora vamos atrás para allá para contarlos todos y mirar a ver cuántos puntos cada quien agarró. Y te los contaba. Ah, sí, cierto, el fork. Y después llegue alguien y se siente. Ok, so, vamos a contar. Oh, déjeme le lleno aquí. So fue un círculo, ¿veis? Circle, circle. Un círculo. Yes. Ok, so tú cuentas las de mujer y yo cuento los niños. Yes. What? Y yo conté 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, de heart rate, el latido del corazón. Mujer, cravings, mujer, morning sickness, mujer, skin problems, mujer, dreams de mujeres, mujer, sleeping side, right side, so mujer, y luego agruras, yes, pérdida de pelo, yes, y los test que hicimos, pero en mujer los dos. Wow. Y luego lo que me salieron para niños. So 10. Ajá. Me.
Ok, so, lo que me salieron para niño fue Luis Ángel, su peso se ha mantenido igual. Y luego las emociones mías es de que sí he estado más feliz. Y luego dolores de cabeza que sí. Y traigo al bebé, siento que lo traigo un poco abajo. Y luego que mi estómago está un poquito redondo. ¿Cuándo más? Ya. todo indica cabeza mujer. Ya, yeah. So según Luis Ángel. Oh, so circle here. Shopping. So Luis Ángel dice que él antes de que me embarazara, que él ya sabía que iba a ser mujer. Ah, oh, mi. Goodbye. Okay, bye. Okay, so espero que les haya gustado este video. Al final del día, lo más importante es que él o la bebé. No, que venga bien. Exacto, que venga bien. Esto es nomás para divertirnos. Ajá, es nomás para divertirnos. Muy pronto. Bueno, más o menos. Junio 12 es nuestra cita. Y ahí es donde ellos van a poder mirar a ver qué es lo que vamos a tener. Estoy tratando de agarrar una cita un poquito más temprano, un poquito más pronto, para mirar a ver si nos hacen el ultrasonido y nos puedan decir qué va a ser. Si vamos a hacer una revelación de género, so, no vamos a saber exactamente en esa cita. Lo que estoy planeando en hacer es de que lo pongan en un sobrecito y luego ya vamos a ver cómo le hacemos. Dárselo a alguien. Ajá, dárselo a alguien para que nos ayude a decirnos qué vamos a tener. Y sí, esperamos hacer un video así, de esa manera ustedes también puedan estar ahí y mirar a ver cómo son las reacciones de todos, de cada quien. Pero gracias por mirar este video. Denles un thumbs up y comenten qué es lo que quieren ver. Y muchas gracias por su apoyo y su cariño. Thank you guys so much for all your love and support. I was saying in Spanish that soon we should be finding out the gender. June 12 is my appointment, but I am trying to see if I can get something scheduled a little bit sooner. And we will be doing a little gender reveal. So I hope that you guys are excited. I'm running out of breath. But thank you guys so much for all the love and support. And we'll see you in the next video. Was it fun? Did you have fun? Yes, I did.